No es usted a Ramón Ochoa Peña. No lo conozco. Como cubetazo de agua fría en pleno sol, así sintieron los espasmos y escalofríos Laida Sansores San Román y Manuel Zavala Salazar cuando se vieron descubiertos en improvisada entrevista en la que el dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, dijo desconocer a Ramón Ochoa Peña. Hoy le va a levantar la mano. No, yo no vengo a eso. Y es que la imposición, triquiñuelas y presuntos negocios políticos de este par de dirigentes morenistas, cuando se vieron descubiertos con sonrisa nerviosa, intentaron primero interrumpir la entrevista para balbucearle a los reporteros que de Ramón Ochoa Peña le iban a hablar después al político tabasqueño. Así, sin nada que presumir, pues ni siquiera lo conoce su dirigente, el repudiado expriista y ahora morenista, insistió en no quedar en ridículo y se aferró a querer vender la idea de que en los tiempos de perredista, junto con Laida Sansores, lo conoció el dirigente de Morena. Se lo conocí hace muchos años, en el 87, cuando él era presidente del PRD, donde tuve la oportunidad de ser militante y él firmó precisamente mi credencial. La visita de López Obrador para muchos no trajo nada nuevo, no aportó nada a la lucha por la democracia contra la corrupción, para otros trajo dispendio de recursos de dudosa procedencia, pero para Ramón Ochoa Peña trajo, además de repudio y descrédito, rechazo del propio dirigente nacional. Imágenes de Brandon Fuentes, José Fuentes Santos, Telemar Carmen.